Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. Se registró un fuerte sismo, se puede decir un terremoto. 7,5 grados en México, que se sintió en la capital de ese país, Ciudad de México, en el DF, que le llaman ellos. Que tuvo su epicentro en Oaxaca. Un sismo originado en el sureste de México. Fue percibido intensamente en DF a las 10:30 hora local, 11:30 hora de Chile. Los reportes indican que el epicentro ocurrió en este estado de Oaxaca, que le mencionaba recién, a 12 kilómetros de la localidad de Crucecita, en el sureste del país azteca. Reportaron una persona fallecida y otra herida en un derrumbe en una carretera en Oaxaca que se encuentra bloqueada. Una alerta de tsunami fue emitida por las costas del Pacífico de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, según el Servicio Sismológico Nacional de México, hasta las 11:45, hora local, que se han registrado 147 réplicas de este mismo sismo de magnitud 7,5, como le señalábamos. Es la réplica más grande fue de magnitud 4,6, que sabremos nosotros de temblores, terremotos, réplicas, ¿no? Bueno, el aviso de la alerta sísmica, aproximadamente entre un minuto antes de que se sintiera este movimiento, dio tiempo a que desalojaran la mayor parte de los edificios. El territorio mexicano está situado sobre 5 placas tectónicas. La mayor parte del país pertenece a la placa norteamericana, mientras que la península de Baja California pertenece a la placa del Pacífico. Recordemos también que en la década de los 80 hubo un inmenso, inmenso terremoto en México, como olvidarlo. Fue en momentos cercanos al que ocurrió el 85 aquí en Chile. La verdad es que no recuerdo si fue un poco antes o un poco después. No lo recuerdo exactamente, para serle franco, pero la imagen de México en los terremotos no es nada nueva para los que somos mayores. Vamos a la mesa. No sé si es un terremoto el que ha pasado, pero al menos como da la impresión de que es como una gran tormenta, ¿no? Que ha invadido todos los continentes, todos los países, si no hay quien se haya salvado. Y es de esta pandemia. Y sobre esta pandemia queremos conversar sobre una encuesta que ha hecho Espacio Público e Ipsos sobre la situación que están viviendo los chilenos y las chilenas en nuestro país frente a la pandemia, frente a la circulación o a la imposibilidad de circular en muchas ciudades, frente al trabajo, en fin, cómo se ha comportado y cómo ven hacia adelante la autoridad. Pía Mundaca, directora ejecutiva de Espacio Público, está con nosotros. Pía, muy buenas noches y gracias por recibirnos. Hola Matías, muy buenas noches, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, Pía, cuéntanos tú por dónde vale la pena ir descolgándose, porque estas encuestas siempre son tan amplias, hacen tantas preguntas. ¿Cuándo fue, cuándo se hizo para un poco la ficha técnica y luego cuáles son los titulares más llamativos que quieres compartir con nosotros? Mira, esta encuesta es una encuesta realizada entre Ipsos y Espacio Público. Es una foto muy, muy reciente. El trabajo de campo fue entre el 11 de junio y el 16 de junio. Así que alcanza a tomar varios episodio bien relevante en cuanto a la administración y gestión de esta pandemia. Hoy día en la presentación de los datos yo me centré en tres puntos. El primero es que la cuarentena se vive desigualmente y voy a ir detallando algunos aspectos de cada uno de estos. Lo segundo es que hay un alto impacto en la crisis sanitaria, en la vida laboral y en el ingreso económico de la población. Y lo tercero es evaluar la pertinencia de las políticas públicas diseñadas para el control de la pandemia. A modo general, que esta cifra salió harto hoy día, que es una cifra que clarifica mucho la real efectividad de nuestra cuarentena, el 59% de los hogares afirma que algún miembro del hogar ha salido a trabajar la última semana. Esto es muy, muy preocupante, Matías, porque la región metropolitana está en su mayoría en una cuarentena obligatoria estricta. Pía, discúlpame, ¿eso es para el país o para la región metropolitana? No, este es un análisis de la región metropolitana. Solo región metropolitana en este caso también, ya. Perfecto. Estos hallazgos refieren solamente a la región metropolitana. Pero la región metropolitana, o sea, tener un 59% de los hogares que afirme que algún miembro de su hogar ha salido a trabajar, habla de que la cuarentena no está siendo tan efectiva como la necesitamos y además no dice relación con el nivel de crisis y con el nivel de estrés que está viviendo el sistema de salud. Y por eso desde Espacio Público hemos sido muy activos en solicitar que las cuarentenas sean la norma
y en ningún caso la excepción. Y con esto no hay que caer en caricaturas. Por supuesto que nosotros entendemos que la ciudad completa no puede cerrarse, sino que hay que respetar ciertos servicios que son esenciales. Pero haciendo sentido al concepto social con la mayor rigurosidad posible. Lo segundo es que los sectores más desfavorecidos, por supuesto que han tenido más impedimentos para estar en cuarentena. Mientras que el 13% del grupo DE, que es el grupo nivel socioeconómico más bajo, señala que ha podido trabajar desde su casa cuando le preguntan 13%. Cómo ha realizado su trabajo. 13%. 13% es un número muy menor. Bajito, muy bajito, sí. Y en el caso del grupo AS1 es un 48%. Y a esto se suma que los grupos más bajos, cuando salen de sus casas, se movilizan, usan medios que hacen que las posibilidades de contagio aumenten, como es el transporte público. Medios colectivos. Y que ellos se trasladan a pie, que esto también nosotros lo preguntamos. Y además, un tema muy relevante que yo creo que viene a reforzar la buena noticia que se haya llegado al acuerdo económico, es que el 72% del nivel socioeconómico más bajo del DE declara que su ingreso ha disminuido mucho durante esta cuarentena. Y yo en esto he sido muy insistente hoy día en las distintas actividades que hemos tenido para presentar los datos, que en el nivel socioeconómico más bajo las mujeres están más... su ingreso disminuye más que en el caso de los hombres, o más mujeres del grupo vulnerable declaran que su ingreso ha disminuido mucho. Entonces, acá hay que hacer un doble clic, porque finalmente el género y el ingreso son dos desigualdades que se intersectan y que generan un nivel de vulnerabilidad muchísimo mayor, que esto va a ser una tarea enorme y que ha aparecido harto en la prensa el último tiempo, los retrocesos que estamos viendo las mujeres en inserción laboral es bien dramático y preocupante. Claro, dicen algunos, por lo que he leído, que se va a retroceder lo que se había avanzado, que no era mucho, además, en inserción laboral femenina, se va a retroceder dramáticamente, aunque también hay miradas que sostienen que el teletrabajo, si es que hay una ley, si se regula y si es una tendencia creciente, puede favorecer más a las mujeres comparativamente que a los hombres. El tiempo lo dirá. Pia Mundaca, ayuda económica, entiendo que ustedes preguntaron si es que la gente siente que está llegando o si le ha llegado definitivamente la ayuda económica para poder hacer cuarentena donde le corresponde. Sí, nosotros también hicimos varias preguntas sobre la ayuda económica. Lo primero es que hay una clara preferencia de la población por medidas, Matías, de transferencia económica por sobre la entrega de alimentos. Ya. Nosotros, el trabajo de campo alcanzó a registrar el proceso de la entrega de cajas. Y un punto también relevante para poner sobre la mesa para las nuevas entregas de distintos beneficios es que un 57% de los hogares de E declaraba que había recibido algún tipo de ayuda. No es una cifra que hablemos de la mayoría de este nivel socioeconómico. Y estamos hablando del grupo más bajo y además el que ha visto más afectados sus ingresos. Entonces, aquí hay una tarea bien relevante para la focalización de la asistencia que va a estar entregando el Estado. Mira, la gente hoy día está en la calle porque primero tiene necesidad y en eso uno no puede mentirse ni ser ciego al respecto. Hay una urgencia. De hecho, los grupos más bajos de la encuesta declaran que muchos de ellos han tenido que buscar nuevas fuentes de trabajo, que es parte de la emergencia, de tener que ir rebuscándosela para que la familia pueda vivir. Y en eso, el ingreso familiar de emergencia va en la línea acertada. Hay que reconocer que ha demorado más de lo necesario. Uno se alegra del acuerdo, pero también la celebración tiene que ser bastante sobria, siento yo. Pero esperamos que aquellos que están saliendo por esas razones, bueno, esto quede mitigado. Pero por otro lado, hay gente que está saliendo teniendo permisos entregados por sus empleadores, porque nosotros también preguntamos sobre las personas que salen. Y el 80% de los encuestados que ha salido de su casa en la última semana lo ha hecho cumpliendo la norma siempre, y un 14% casi siempre. Entonces, esta idea de que nos portamos mal y que no somos tan responsables con las normas no es tan real. Pía, ¿en la encuesta logran ustedes percibir alguna, o más bien marcar alguna diferencia entre la autopercepción de las personas y la percepción social de las mismas? Es decir,
Para poner un ejemplo, ¿usted se cuida y cumple con todas las normas que le impone la autoridad? Sí, por supuesto, siempre. ¿Usted cree que su entorno y la sociedad en general se está comportando bien? No, no tanto. Y eso es bien clásico, ¿no es cierto? La diferencia o la disociación de la autopercepción respecto a lo que creen que hacen los demás. ¿Les salió algo de eso? Nosotros, más que preguntar sobre las medidas, preguntamos por qué sale la gente. Les preguntamos a las personas por qué ha salido, cómo ha salido su casa con los permisos, una pregunta directa, y también sobre los vecinos. Pero la percepción es que la gente sale en regla, y en esto yo quiero ser súper insistente. La gente hoy día está siendo responsable de las medidas que la autoridad ha establecido para llevar a cabo esta cuarentena. Entonces, primero, esto no es para desalentar el cumplimiento de la norma, sino que todos hoy día podemos hacer mucho más de lo que estamos haciendo, pero también hay un problema estructural de cómo ha estado diseñada la cuarentena, porque si la gente está en la calle y todos están cumpliendo la regla, bueno, algo está mal, porque nuestra movilidad no ha bajado. Hoy día la Universidad de Chile hablaba de un 35%, que sigue siendo muy, muy menor. Y en esto insistir, como es menor en un momento de cuarentena obligatoria y es menor en un momento de crisis muy relevante del sistema de salud. Ahora, lo que planteas tú, que la mayoría de la gente sale con permisos, también dice relación con la información, más que estudio que entregó el Ejército, me parece que fue la semana pasada, en que del total de controles que ellos hacían, el 95,5% de las personas tenía un permiso que mostrar. No sabemos si había algunos truchos, no sabemos si había algunos sacados a la mala y mintiendo. Puede ser. Eso es re difícil para una persona que está fiscalizando en la calle determinarlo. Entonces el problema parece que no estaba necesariamente con que la gente saliera sin respetar la norma. Es que los permisos estaban siendo entregados de manera laxa, cosa que cambió a partir de ayer. Matías, para ser más precisa, el fin de semana, de acuerdo a la cantidad de controles y las personas que fueron multadas o arrestadas, el 0,5% de los controles resultaron en personas multadas o arrestadas por incumplimiento de los permisos o el toque de queda. Es un número muy bajo. ¿Y sabes cuántos permisos se dieron el viernes y cuántos se dieron el sábado, en cifras redondas? 950.000 el viernes, 1.040.000 y algo el sábado. Es decir, 1.000.000 al día, viernes y sábado. Entonces ahí teníamos un problema importante, pero a partir de ayer, y ahí a lo mejor ustedes van a tener que hacer otra encuesta, esto cambió, ya no eran 5 a la semana, sino que son 2 a la semana y aparentemente se restringe, ¿no? Mira, y nosotros celebramos mucho este tipo de modificaciones, pero no basta solo con que disminuyan los permisos que cada persona de manera individual puede sacar, sino que también hay que ser mucho más enérgico en la fiscalización de cómo las empresas están funcionando durante la cuarentena. La esencialidad no es para todos. Cada uno, en un escenario normal de vida que estamos lejos de estarlo, claro, uno respeta eso, pero hoy día en la crisis en la que estamos, hay que ser rigurosos. Han habido casos de empresas que han modificado sus giros, entonces hay que tener una voluntad muy fuerte de fiscalizar a las empresas, generar canales de denuncia, aumentar quizás las multas para las empresas que incurran en malas prácticas y para asegurar que las empresas que están funcionando son aquellas que son esenciales para el momento que hoy día estamos viviendo. Hoy día la subsecretaria de Prevención del Delito salió señalando distintas medidas. Algo que uno celebra, que se alegra en esta línea, porque va haciendo que la cuarentena sea efectiva, que haya una menor cantidad de personas en la calle, lo que va a involucrar que nuestro sistema de salud no colapse, que los que están enfermos puedan ser tratados y que finalmente haya una mayor protección de toda la sociedad en un momento como el que estamos viviendo. Y yo siempre lo insisto en eso porque esto no es no estamos en un momento común y corriente y por eso hay que extremar y todos podemos hacer lo mejor de lo que lo estamos haciendo hoy día. Por supuesto. ¿Ustedes van a seguir, Pía Mundaca, ahí en Espacio Público Ipsos haciendo más estudios para llevar el pulso al comportamiento de nuestra sociedad? Mira, nosotros sacamos anualmente una encuesta con Ipsos. Este fue un trabajo particular por el escenario que estamos viviendo, pero obviamente vamos a ir evaluando nuevas iniciativas como yo creo que se han dado cuenta este último tiempo en la pandemia. El espacio público trabaja
de forma muy enérgica desde el 2012 para poner evidencia en la discusión pública de una forma súper colaborativa, pero empujando con esos insumos y en esa línea nuestros esfuerzos van a estar hoy día y van a estar siempre. Pía Mundaca, directora ejecutiva de Espacio Público, ¿dónde se puede ver esa encuesta? Excelente pregunta, Matías, si no me hubiese enredado en Espacio Público. Se te había olvidado. Agradecida. El estudio lo pueden, la presentación entera, hoy día de la mañana nosotros presentamos los datos, yo ahora seleccioné algunos, pero la presentación entera la pueden encontrar en la página web de Espacio Público y en la página web de Ipsos para todas las personas que la quieran revisar, quieran conocer la metodología, y en nuestro mismo sitio web, espaciopublico.cl, pueden encontrar los informes y la metodología que realiza Espacio Público para estos informes que publicamos lunes, miércoles y viernes. El de la pandemia. Así es, habla, el informe de la pandemia. Tendencias en test tomados, en positividad, en casos nuevos, en muerte, bueno, y que ha movido bastante el avispero para poder discutir cosas y ha sido interesante el aporte que se ha hecho desde ahí y que se ha sido tomado por la nueva autoridad para discutir de una manera más integrada la pandemia y las formas de enfrentarla. Así que la invitación está en Espacio Público y para ver todos los informes. Pía Mundaca, muy buenas noches y gracias por recibirnos. Muchas gracias a ti, Matías, que estés muy bien. Igualmente, que esté bien. Hacemos una pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta aquí en Vía Pública y hemos hablado mucho de trazabilidad, la trazabilidad que se puede hacer en la salud pública, esa es una, y otra es la trazabilidad que hemos leído bastante que se hace en otros países, y es la trazabilidad a través de medios tecnológicos. Pero puede haber muchas ideas, puede haber muchos avances, ¿se puede imaginar usted cómo podrían seguirnos si es que quiere alguien y no contáramos con un Estado de Derecho, con libertad, con leyes, en fin? Bueno, podrían seguirnos hasta debajo de la cama si quisieran. Pero esto debe resguardarse. Y hay una preocupación, porque según leo en Chile no hay una ley que proteja los datos personales. No hay una ley. Entonces, en este contexto en que va a haber que avanzar seguramente en nuevas tecnologías para poder utilizarla en favor de la pandemia, de atacar la pandemia, es interesante saber qué terreno estamos pisando. Y para eso hemos invitado a Claudio Magliona, que es socio de Magliona y Abogados y es profesor de Derecho en la Universidad de Chile. Claudio, muchísimas gracias por recibirnos. Hola, Matías, un gusto estar acá contigo. Igualmente, Claudio. ¿Es tan así que Chile, según yo leí y tomaba apunte, aún no existe una ley de protección de los datos personales o la que hay es deficiente? Mira, la verdad es que la que hay es deficiente. Tenemos una ley que es de 1999, completamente fuera del estándar que se requiere, no tenemos una autoridad administrativa. La verdad es que no tenemos institucionalidad en datos personales. Eso es una realidad, Matías. Perfecto. Ahora, los estándares son una cosa, imagino los estándares en derecho, tú te referías a eso, pero los estándares requeridos para la nueva realidad también deben cambiar de una manera tan rápida como cambia la propia tecnología, ¿no es así? ¿Qué cosas tendríamos que tener en cuenta hoy día para legislar al respecto y sentirnos seguros para también utilizar la tecnología en favor nuestro? Aquí hay dos temas que tenemos que pensar. Primero, que tenemos hoy día un proyecto de ley en el Senado, que está a punto de salir del Senado, su primer trámite constitucional, que cumple con los estándares internacionales. Finalmente, cuando hablamos de estándares internacionales, hablamos del Reglamento General de Datos Personales de la Unión Europea. Y estamos bien de que ese proyecto se mueve y tiene como moverse rápido. Ahora, la preocupación actual es otra, es la trazabilidad. ¿Puedo hacer trazabilidad o no? Y es interesante conversar un poquito qué entendemos por trazabilidad. Vamos, vamos. En ese sentido, uno cuando dice trazabilidad, uno se encuentra, por ejemplo, con los teléfonos celulares, la geolocalización, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, yo ocupo mi teléfono celular, hay una aplicación, hay un programa computacional que me puede hacer seguimiento. Ahora, este programa computacional, lo interesante es que dependiendo del sistema en que me muevo, puede ser voluntario o forzoso de ser utilizado. Hoy día, el estándar que se está imponiendo en esta materia, el estándar Apple y Google, en virtud del cual yo bajo un programa computacional tipo Waze, por ejemplo, que es del tráfico, y yo en este programa computacional puedo poner, por ejemplo, si tengo fiebre, si tengo algunas condiciones que pueden ser el COVID-19, e inclusive podría registrarme
que tengo COVID. Ahora, las otras personas que suscribieron este aplicativo, este programa computacional, inmediatamente les va a dar una alerta, una señal, y le va a decir, mira, cerca de ese lugar hay una persona con COVID-19. Ahora, esto es voluntario, esto es ingresar un software en forma voluntaria y no en forma forzosa. Ya, esa es la diferencia entre algunos países, entiendo, en Asia, donde se utilizó esto y no se les preguntaba tanto, más bien se obligó. ¿Hasta qué punto? No sé exactamente cuán reales son esas crónicas que llegan desde allá. Pero hay otra que, bueno, que alguien dice, bueno, yo lo haría siempre y cuando yo tenga un marco legal que me proteja. O sea, yo puedo entregar datos míos, pero no quiero quedar aquí enteramente al arbitrio del uso de cualquier persona. Yo puedo entregar datos míos, es una realidad. Siempre cuando haya un consentimiento, Matías, estamos bien. Pues yo tengo conocimiento y además del consentimiento, que se me diga qué se va a hacer con esos datos. Exacto. Personales. Ahora, y la Claudio, ¿y la limitación en el tiempo? ¿Quién la va a manejar? ¿Cuáles son los estándares y cuáles son las fiscalizaciones que se van a hacer? ¿A quién maneje mis datos? Antes de saber eso, va a ser muy difícil que las personas entreguen voluntariamente sus datos. Sin lugar a duda. Ahora, tenemos que hablar una solución desde el Estado o gobierno, por decirlo así, o una solución privada. Las soluciones de trazabilidad que estamos hablando en estos momentos son soluciones privadas, en que hay una colaboración mutua. Ahora, si vinieran trazabilidades desde el Estado, desde el gobierno, estas tendrían que ser revisadas al amparo del estado de excepción actual que estamos, ¿no es cierto? Estamos en esta posición, estamos en esta catástrofe. Eso supone que pueden haber limitaciones a las garantías constitucionales y podrían haber ciertas vulnerabilidades a nuestra privacidad. Y uno podría en estos momentos decir, bueno, en estos momentos en que estamos en esta pandemia, uno podría aceptar ciertas limitaciones a su privacidad. Ahora, muy bien, como tú mencionas, ¿qué va a pasar cuando se acabe la pandemia? Y cuando se acabe la pandemia, alguien va a tener muchos datos personales de nosotros, de nuestra privacidad, de nuestros hábitos. ¿Y en qué momento va a borrar esa información? ¿Qué uso se le va a dar? ¿Cómo va a ser protegido para el hackeo, por ejemplo? Ahora, y ahí con esto, con lo que mencionaba Matías al principio, tenemos un marco legal que nos dé la seguridad y la protección que con posterioridad esos datos van a ser correctamente tratados. No lo tenemos. Hoy día no lo tenemos. Ese es el punto, pues, el marco legal en el cual uno podría eventualmente entregar información, pues. No lo tenemos, hoy día no lo tenemos, pero uno también tiene que tratar de lograr un punto intermedio, porque en la situación que estamos no nos podemos ir a ninguno de los extremos, porque por un lado uno no podría decir, mira, voy a proteger tanto la privacidad de las personas que voy a descuidar la salud de las personas. Por y por otro lado, en una situación de pandemia yo tampoco podría decir, mira, no existe la privacidad de las personas, yo me concentro simplemente en hacer trazabilidad. La pregunta es cómo logramos un punto intermedio. Yo creo que ese punto intermedio se puede lograr. Hay formas de lograrlo, pero con el consentimiento de las personas. Ahora, Claudio, uno lo piensa hoy en pandemia porque hoy día todo es pandemia, digamos. Todo lo pensamos en COVID-19 en función de la salud, en función de cómo salvar esta emergencia. Pero el día de mañana, vamos a suponer que viene la vacuna y que va a ser pasado y que ya no nos va a urgir. Igual es muy interesante avanzar en transparencia, avanzar en entrega de datos, tener un marco legal robusto, porque la tecnología, bien utilizada y bien regulada, puede ser muy beneficiosa para nosotros. Nos puede informar cuál es la farmacia que tengo más cerca, me puede informar un servicio médico, puedo tener yo datos en alguna nube con mis datos médicos para que haya telemedicina si es que yo vivo en un lugar alejado. Es decir, olvidémonos de esta emergencia por un segundo y pensemos en una legislación que nos pueda servir para adelante. ¿Qué hacen los países más avanzados ahí? Los países más avanzados tienen una normativa que te protege, pero al mismo tiempo protegerte te da la libertad para decidir sobre el tratamiento de datos de salud, datos sensibles de tu persona. Esa es la clave en esa materia. Ahora, otro punto que se conecta con todos los beneficios que tenemos de los datos como una ficha médica electrónica es la ciberseguridad también. Porque fíjate que en las dos aristas estamos mal en materia legislativa. Tenemos materia legislativa deficiente en materia de datos personales y tenemos materia legislativa deficiente en ciberseguridad. Porque una cosa que está clara es que nunca antes transitaron más datos personales hoy día en los sistemas como están sucediendo. Ahora,
todos estos beneficios que te genera el tratamiento de datos personales, una ficha médica electrónica, un tratamiento a distancia, una trazabilidad cuando hay consentimiento, hay que tener cuidado porque pueden venir el hackeo de la información, accesos ilegales. Y como hoy día tampoco contamos con una ley actualizada que está esperando en la Cámara de Diputados, que también la recomendación es activar ese proyecto de ley, es que se presenta el otro riesgo, el riesgo de la ciberseguridad. Claudio Maglioni, ¿cuál es la, en derecho comparado, cuál es lo que los especialistas como tú y que están pensando, cuál es la normativa en el mundo que miran como, como la mejor, la más avanzada, la que más, más recoge la realidad entre este equilibrio que hay que tener entre protección y acceso a la información? Chile es el miembro de la OCDE. Y esto no es decir, mira, tenemos que tomar esta legislación, sino que uno tiene que decir es tomar las distintas partes de distintos cuerpos normativos. No se trata de copiar y pegar aquí. Claro, se trata de decir, mira, como miembro de la OCDE tenemos que seguir principios en protección de datos en ciberseguridad. Ahora, no nos podemos mantener al margen hoy día de la normativa europea en datos personales. Eso es una realidad. En materia de datos personales, la normativa europea va marcando el estándar en esa materia. Ahora, en ciberseguridad, tenemos países como Israel, por ejemplo, que en materia de ciberseguridad, por razones obvias de seguridad nacional, nos pueden enseñar muchísimo. Y de hecho, hay mucho intercambio con países como Israel en esa materia de ciberseguridad. Entonces, el llamado aquí es no elegir un solo camino, sino que tenemos la oportunidad de legislar bien en datos personales, en ciberseguridad, tomar las mejores experiencias del mundo que están repartidas por distintos tratados internacionales, distintas experiencias de distintos países, y aprovechemos al máximo lo que nos permite hoy día el tratamiento de datos personales. Al máximo, como tú decías, Matías, datos, ficha médica electrónica, pero protegiendo la privacidad de las personas. Porque no nos descuidemos, y cuando hay tratamiento de datos personales en épocas de crisis como la que estamos viendo en estos momentos, ¿qué es lo que sucede cuando se acaba la época de crisis? Y esto no es menor, porque son nuestras garantías constitucionales. Por supuesto, pues. Claro. La privacidad es garantía constitucional. Exacto. Y hay que protegerla. Ahora, el punto es, ¿cómo tampoco hacer una legislación que sea una camisa de fuerza, que no permita que la tecnología sea un beneficio y que le suba tanto los costos que al final no convenga, por ejemplo, hacer comercio electrónico, que no convenga, por ejemplo, hacer telemedicina, que no convenga poner los datos y nos vayamos quedando atrás, que podamos tener la disponibilidad tecnológica, pero no en el marco regulatorio? Entonces, allí, o sea, que no sea débil, pero tampoco sea camisa de fuerza. Ese equilibrio se puede lograr, y el proyecto de ley que hoy día tenemos en el Senado logra ese equilibrio, porque es un proyecto que permite soluciones, entre comillas, provenientes del sector privado, que sería lo que se llama el opt-in, en el cual yo tengo que dar el consentimiento para entrar a esta plataforma de seguimiento de los estándares que se están imponiendo en materia privada, como lo que está haciendo Google y Apple, pero al mismo tiempo te permite ese proyecto, siguiendo normativa europea de otros países, que en situaciones de crisis sanitaria sí hay un legítimo expectativa del Estado de poder acceder a esos datos, ¿no es cierto?, con el objeto de velar por la seguridad de las personas. Ahora, esta data no necesariamente va a ser data sensible y datos personales. Muchas veces una data anonimizada, una data estadística del movimiento que nosotros hacemos, que se pueden medir a través de nuestros celulares, ya es suficiente para que la autoridad tome medidas respecto al flujo de las personas. ¿Cómo nos movemos dentro de la ciudad? Perfecto. Y yo creo que esta información de movimiento ha sido determinante hoy día en la crisis que estamos viviendo para ir adoptando medidas y pasar de cuarentena móviles a cuarentenas no tan móviles, ¿no es cierto?, como lo estamos viendo, pero esa información, si bien no son datos personales, es información del movimiento nosotros. Y esa información ya es suficiente para poder ir planeando medidas ante situaciones difíciles. Claudio Maglioni, una cosa es las regulaciones para poder facilitar y otra cosa también son las penas cuando se presentan infracciones. Me imagino que también, recurriendo al derecho comparado que tú mencionabas, tanto el europeo en el resguardo de los datos y la ciberseguridad de Israel, que son dos ejemplos que tú pusiste como interesantes a seguir, las penas en nuestro ordenamiento jurídico respecto de violación de estos derechos, ¿son lo suficientemente desincentiva lo suficiente al delito o falta ahí también? No, hoy día falta. Hoy día de nuevo, o sea, Mateo, hoy día está claro que nuestro cuerpo normativo es impreciso.
pero tampoco nos vayamos al otro extremo. Nosotros, en materia de datos personales, tenemos una cultura limitada por una ley de 1999. Los países europeos tienen mucho trayecto en datos personales. Entonces, también tenemos ejemplos de sanciones que son súper fuertes, como hasta el 4% de los ingresos brutos de una empresa del periodo anual anterior. Entonces, uno también, son demasiado fuertes, uno lo podría decir. Entonces, y uno en esta materia dice, bueno, pero existen ejemplos en Chile, sí, uno dice, en normas de libre competencia, por ejemplo, las sanciones también se gradúan de esa forma. Pero libre competencia, tenemos una cultura de 50, 60 años de desarrollo. En datos personales estamos entrando. Ahora, con esto no estoy diciendo que las sanciones no tienen que ser fuertes. Tienen que ser fuertes. Tienen que ser disuasivas. O sea, lo que viene en datos personales a todo nivel, no solo en datos de salud, sino que todo tipo de datos de la empresa, no solo datos económicos, ¿no es cierto? Viene una revolución muy grande en manejo de datos personales y tenemos que ser capaces de entender qué significa el procesamiento de datos. Es aprovechar lo que trae la inteligencia artificial, el machine learning, lo que trae el big data. Pero si efectivamente hay un mal uso, la sanción tiene que ser disuasiva para que no se incurra en ese mal uso. Ahora, tenemos que buscar un equilibrio. No puede ser una multa o una sanción demasiado baja, que efectivamente uno prefiere incurrir la conducta, y una sanción tipo nivel europeo. Creo que hoy día falta un camino. Puede ser que tengamos que llegar allá, pero falta una etapa todavía de desarrollo cultural en el tratamiento de datos personales. Tanto nosotros como usuarios, que tenemos que entender de una vez por todas que nuestros datos personales tienen que ser respetados, y como usuarios podemos exigir lo que se llama los derechos ARCO, tanto los organismos públicos como las entidades privadas, el derecho a decir qué datos tiene mi persona, rectificar los datos, cancelar los datos cuando yo considero, ¿no es cierto?, que no corresponden. Cómo entender también, desde el punto de vista de los organismos públicos y de las empresas, que hay restricciones. Y las restricciones tienen que basarse en un principio de legalidad y un principio de ética. Algo que se va a dar muy fuerte en la inteligencia artificial en materia de tratamiento de datos va a ser la ética en el tratamiento de datos. Estamos pasando una etapa de Big Data en que tenemos software que están procesando datos y que llegan a saber más de nosotros de lo que nosotros mismos sabemos producto de esta nueva tecnología. Eso se logra a través de distintos algoritmos, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde están los límites? ¿Dónde está la ética? No un tema menor. Lo que está claro es que se viene un beneficio enorme en procesamiento de datos, pero no podemos permitir que ese procesamiento de datos y esos beneficios enormes no vengan con la protección adecuada. La protección tiene que estar porque la privacidad es una garantía constitucional. Claudio Maglione es abogado, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. En esta materia te queremos agradecer esta noche haber conversado con nosotros aquí en Vía Pública. Que estés muy bien. Gracias, Matías. Muchas gracias. Gracias a ti, buenas noches. Hacemos una pausa y ya volvemos. La crisis sanitaria y el desafío de educación a distancia están afectando el bienestar socioemocional de las comunidades educativas, que no acabe. CellClass es una plataforma educativa de aprendizaje socioemocional que ofrece actividades, contenidos y herramientas para gestionar la convivencia de educadores, estudiantes y familias. Más información en webclass.com, líder en tecnología. Vamos a la pantalla. Y aquí revisamos nuestro portal de noticias 24horas.cl, que tiene en su portada, veámoslo ya en un segundito, las anunciadas tormentas eléctricas desde la región de Valparaíso al sur. Estamos en un frente, al menos aquí en Santiago, bien potente, de varios días, y esperemos que se junte bastante en la cordillera a lo largo de Chile para poder tener reservas, que luego en primavera y verano las napas se puedan llenar, en fin. Ahí tenemos todo el resto de las noticias de nuestro 24horas.cl. ¿Qué dice los termómetros sobre la temperatura en este momento en la región metropolitana? Lo vemos de inmediato. Está lloviendo, hay 7 grados con 4 décimas. Pero para mañana y pasado, ¿qué se pronostica? Bueno, se pronostica para mañana miércoles cielo nublado y una máxima probable de 12 grados. Para el jueves habrá cielo parcial y la temperatura máxima probable es similar, 11 grados. Y si revisamos otras regiones del país, nos dirá lo siguiente.
Antofagasta, que entraba ahora en una cuarentena, vuelve a una cuarentena. Por favor, a cuidarse. Esa es una zona que está en un foco muy especial de hoy día de aumentos de contagios. No solo allí, Calama, Mejillones, Tocopilla, Antofagasta. La región de Antofagasta está en problemas y solamente los antofagastinos pueden hacer algo. Solamente ustedes que nos están mirando ahí dependen de ustedes. Así que, ¿qué les podemos decir? Lo mismo nosotros, ¿eh? No estamos para dar lecciones. Estamos para decir que hemos tenido muy malas experiencias y que ojalá no las tengan ustedes. Antofagasta tendrá mañana cielo nublado y máxima probable de 17 grados. Valdivia, región de los ríos, chubascos, 10 grados la máxima para mañana. Bueno, en 6 millones de dólares fue rematada la guitarra que tocó Kurt Cobain con Nirvana en ese famoso concierto Unplugged de MTV en 1993. 6 millones de dólares la guitarra. Instrumento que fue vendido en una subasta en Beverly Hills, California, y se convirtió en la más cara de la historia. El comprador fue el magnate australiano Peter Frydman, quien dijo que ahora planea salir de gira con la guitarra y recabar fondos para grupos de apoyo a los artistas. Interesante. Ir con ella. Esta es la guitarra de Kurt Cobain. Mostrarla, que la gente se interese en verla, que es simbólica, ¿cierto? De todo, de una era, de una época, de una corriente musical, el grunge. Por lo tanto, es muy buena idea comprarla, invertirla socialmente para recaudar de recursos justamente para otros artistas. El lote de su guitarra incluyó la funda original del instrumento, un paquete de cuerdas, tres uñetas y un servicio de plata. De fondo, escuchamos The Man Who Sold the World con la guitarra que fue justamente subastada en estos 6 millones de dólares. ¿Quién es Ford? ¿Quién se va a descansar con Kurt Cobain? Muy buenas noches y gracias por venir.